bienvenida a otra etapa de acción de este torneo de primera clase. Les hablamos con Mario Alberto Kempe, Fernando Palomo. Hoy es día de finales de Food Champions y vamos a tener un pa... Supera bien la marca. ¡Y llegó! ¡Golazo para abrir la lata! Y es que seguimos con el partido 1-0. La puede clavar Haaland. Gran tapada del arquero. ¿Ha visto eso, Fernando? ¿Y en qué momento este arquero es un monstruo? Nabil Fekir. Con ella De Bruyne. Le ha sacado el balón con el libro de texto en la mano. Isco. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Lo está intentando por el costado. Nabil Fekir. ¡Cabeceño! Viene el portero. Con esa pelota. Se viene el tiro de esquina al área. Se ha cortado la jugada. Kevin De Bruyne. Ahí está para darle tranquilidad a su equipo. Bien bloqueado eso. Era, Fernando, un golazo. Te digo, era porque la atajada del arquero fue magistral. Córner mal pateado, se equivocó de camiseta. Jesús Navas. Jürgensen. Absurda pérdida de pelota. Nabil Fekir. ¡Ahí va Fekir! Anda con ganas de repartir alegría Nabil Fekir. Se la acaba de dar al rival. Hyun-min Son. ¡Mira, mira! ¡Pelota al palo! Y la verdad que tuvieron muy cerquita de aumentar esta pequeña ventaja que lleva, pero bueno, se los nota un poco frustrado. Pero muchachos, esto no es el fin. Haaland. Ahí va Son. Hay un rebote claro. ¡Qué buen bloqueo! Carrasco. Con lo que cuesta tenerla, la pierden. Isco. Ahí quieren hacer daño al rival los Blades. Pero logran frustrar un ataque que se veía sólido. ¡Qué bien que le ha quedado la pelota! El peligro hasta ahí llegó. Haaland quiso dar la ley de la ventaja, pero ahora se arrepintió. Calentamos la garganta, empezamos a gritar, a ver qué pasa. ¡Gol!
resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. Y por ahora el marcador está 2-0. Avanzan seguro los Blades. Ahí la lleva bien hasta lista la pelota. Impresionante cómo llegó a picar el balón. Buenas noches a todos, allá donde se encuentren. Hoy vamos a celebrar de una velada futbolística maravillosa, con excelentes condiciones en el clima de esta noche. Les habla Fernando Palomo junto al Matador Kempes. Acá tenemos nada más y nada menos que un partido de las finales de Foot Champions. En la cancha hoy estarán los Blades enfrentándose al fútbol. ¡Rodrigo! ¡Gol! Cuarto de hora en el partido, ya tenemos gol. Empezar el partido así tiene dos caminos. O se queda como estamos o vemos muchos goles. Jimmy. Jesús Navas, ahí está. Hola. Bien ahí para quedarse de nuevo con la pelota y en su propio sector. Mantiene la pelota y se acerca. A ver qué hace ahora con lo que tiene. Se les ha ido un gol, Marito. Bueno, es una pena porque este gol supuestamente iba a ampliar esa gran diferencia para que el equipo jugara más tranquilo si cabe. Corta bien esa pelota. Isco. Ahí va Son. Erling Braut-Haaland. Se les está escapando la pelota cuando bien venían armando el juego. Hay falta, pero la deja seguir. Aplica la ley de la ventaja, como tiene que ser. Atentos todos que esto es tiro libre y ojo que es temprano. Maravilloso como lo tapa. Ahí la tiene, la número 5 es suya. Y se quita la marca de encima. Parece muy buena oportunidad en el tiro libre. Lindo tiro libre, Fernando, para el empate. A ver si lo aprovecha. Buena recuperación en zona de peligro. Este club encontró los jugadores ahí afuera ahora entre el partido porque parece que no se conocieran. Rodrigo. Jürgensen. Se vienen intentando cortar por la defensa los Blades. Y es impecable la recuperación del balón ante este ataque. Ahora que tienen la pelota hay que buscar opciones, a tocar, a moverse. Nkunku. Ahí la tiene Eusebio. Esta es buena, parece buena. Ahí está otra vez. Alegría del equipo que quedan dos arriba. Buen partido.
y con esto la pizarra 2-0. Señalaron posición adelantada, queda todo anulado. Después le dicen que los compañeros son nosotros, por favor. Han recuperado en su propia área. Y ahora tienen la posesión. ¿Qué van a hacer desde acá? Se queda con el balón, el arco está cerca. Han perdido la chimbomba. ¿Se animará? Un bloqueo impresionante. Avanzan seguro los Blades. Holland. Han hecho bien para quedarse de nuevo con la pelota en su campo. Esta puede ser buena para la contra. Nkunku. Kimmich. Muy buena tajada de este arquero. Se retira del terreno de juego y parece que en la cancha poco pesó. No es que no pesó mucho, es que el equipo no funcionó. Y el técnico es un desastre. Quiere descoser la pelota. Gran tapada del arquero. ¿Ha visto eso, Fernando? ¿Y en qué momento este arquero es un monstruo? Va cruzando la pelota. Alejando la pelota. Brillante como le has robado la pelota limpiamente. Atentos que hay chances de contraataque. Entusiasmadísimo va el arco rival. Francisco Alarcón, Isco. Buena acción defensiva. Ahí quieren hacer daño al rival los Blades. Hyunmi, mano a mano con el arquero. ¡Está! Es el gol que los mantiene vivos. Seguirán luchando para remontar. El partido por ahora 2-1. Cuidado con esto y puede ser. En el toquetío de pelota quieren abrir espacio. Se llegaron a juntar, pero al final no pasa nada. En ataque no hay profundidad. ¿Y si se lanzan a contraataque? Y esta contra que terminó en la nada. Buena recuperación en zona de peligro. De Bruyne. Casi estaba el empate, matador. Y de sorpresa le pegó de larga distancia y pasó muy cerquita del arco, ¿eh? Casi logra el empate. Ansu Fati. Apenas un minuto de tiempo añadido. Ensuciándose por el equipo, bien. Movidito el marcador, se termina el primer tiempo, 2-1 el partido. Eusebio, que siempre rinde, le ha dado al público lo que vino a ver. La verdad es que está aportando mucho para el equipo, ¿eh? Está ganando el equipo, ha hecho un gol, está corriendo. ¿Qué más podemos pedirle? Y largaron el segundo tiempo. Football Friends tiene la ventaja en el marcador. Jesús Navas. Ahí recibe Koundé. Kevin De Bruyne. Ahí va a tener el empate. Un último esfuerzo de la defensa cuando estaban tan cerca de marcar. Buen trabajo de la defensa. Avanzan seguro los Blades. Con ella De Bruyne, como robarle un caramelo a un niño. Cuidado que se gesta un posible contraataque. Se queda para fusilar al arquero. Era buena esa, pero queda en offside. Hyun Min Son.
Kevin De Bruyne. Esa pelota, se puede venir el empate. Formidable el trabajo defensivo. Ahora tranquilidad. Heung-min Son ha tapado un bombazo espectacular este arquero. La pelota que se escapa. Hay córner. Es impresionante esto, ¿eh? No sé si podrán empatar, pero el público alienta. Tremenda forma de llevarse la chimbomba. El fútbol frente trabaja mucho para conseguir la pelota, pero no la ve. Es increíble la efectividad que tiene este equipo a pesar de tener mucho menos la pelota en su poder. Y encima van arriba en el marcador. Recuperan el balón, algo pueden hacer. Las antenitas de vinil están detectando la presencia de una contra acá. Los toman mal parados, en este los van a castigar. De Bruyne. Este es Joshua Kimmich. Veamos qué hace, a ver si lo aprovecha. Y hasta ahí nomás, hasta acá llegó el ataque. Ansu Fati está superando fácilmente la marca. Parece que el árbitro lo ha visto bien. Será córner. El último en tocarla fue un defensor. La gran mayoría iría a poner a salvar el resultado. Este quiere aumentar el espectáculo. Mete otro delantero. Sí, y decía totalmente humillar al adversario. Y el arquero que se queda con ella, pero no fue fácil. Ha interceptado bien este jugador. Esa pelota que pasa apenas por detrás, pero podría sorprender al arquero. Alerte, Son quien la tiene. ¡Se viene el gol! Por fin llegó. En la pizarra la evidencia de este festival de goles. 2-2. Ha conseguido muy bien ese balón. Filtró una buena pelota. Atajada maravillosa. Se estiró todo lo que daba. Señores, esta jugada, esta parada del arquero, hay que mirarla muchas veces porque es extraordinaria. Atento, busca el segundo palo. Impresionante cómo defiende el arco. Y ahí se viene el tiro de esquina, la caldera. Alfonso Davies. Gran pase, puede ser. Le quedan 20 minutos al partido. Ha ganado muy bien la pelota. Llegaron bien encimando al contrario. Muy bien cómo llega a meter esa pelota. Lo ha tomado muy fácil. Mal centro al final. Erling Braut-Haaland. Lo quieren ganar. Está buscando el pase perfecto. Jesús Navas. Heung-min Son. Kimmich. Ahora la bocha con Isco. Y así de fácil se ha quedado con la pelota. Avanzan seguro los Blades. Guarda que te puede ser la acción defensiva del día. No es necesario decirlo, pero ese es Eusebio. Y la pelota no tiene dueño. Heung-min Son. El equipo que quiere dar el batacazo emprende el embestido en los últimos minutos. Acaba de desperdiciar una gran ocasión. Creo que yo hubiese hecho lo mismo, pero ojalá que hubiera ido adentro.
Avísenle a mamá que esto en 9 minutos se termina. Acá cantamos gol. ¡Y está! ¡Golazo! Y puede ser el gol que les dé el triunfo. Casi no queda tiempo en el reloj. Cuando todos pensaban que iba para el empate. Y acá define el partido. Era una oportunidad clara y no logran aprovecharlo. El peligro se esfuma. Se mete muy bien. Enorme opción que se le presenta. La va a aprovechar. ¡Gol! No me explican qué estaba haciendo el arquero. ¿Dónde estaba? ¿Se fue de vacaciones o qué? Aproveche, Master, que el arco está abierto. ¿Alguna vez? No me acuerdo. Ha pasado tantos años de esto. Pero si me cae ahora, sí que le empujo la mano. A este ritmo van a marcar todavía más goles. Nos ponemos 4 a 2. Ahora se va a producir la sustitución. Dusan Blažić. Hola. Un equipo que recupera es un equipo que está bien parado. El árbitro que levante el cartel. Se van a jugar 2 minutos más. Muy bien cortado el juego ahora. ¿Y ahora qué hacen? Ya tiene la pelota que no quema. Ah, no, mira cómo regala la pelotita. Así es como termina el partido.
¿Qué tal todos? Y bienvenidos sean al fútbol por la noche y bajo las estrellas. Les habla Fernando Palomo junto al Matador Kempes. Hoy nos vamos a cruzar con un partidazo en las finales de FUT Champions. Están los goles memorables y los... ¿Qué tal todo? Buen día, buenas tardes, bienvenidos a este maravilloso estadio para un partido formidable, por eso es el partido de la fecha. Les habla Fernando Palomo, acompañado de Marito Kempes del Matador, y hoy tenemos un partido de las finales de FUT Champions. Acá se vienen ya al campo de juego los Rebels contra Blades. La verdad, Fernando, que estos son los partidos que nos gustan ver, ¿eh? Dos equipos que, bueno... A ver en qué termina esto. ¡Espectacular atajada! De Bruyne con la mala entrega. Ha perdido la pelota, no lo pueden permitir en ese lugar. Había peligro y lo desarmaron ahí nomás. De Bruyne. Con ella De Bruyne. Ahí está, lo puede poner adelante. Una pena, se acaba de escapar el primero. Si la primera la manda a guardar, yo creo que sería lo mejor, pero aparecerán otras oportunidades. Se viene en serio Kylian Mbappé, ya se metió en campo del contrario. Cuidado con esto, puede ser. Atajada maravillosa, se estiró todo lo que daba. Señores, esta jugada es... ¡Gol! De momento se abrió el marcador. Y acá seguimos en el partido 1-0. Era una jugada que prometía, pero la han cortado bien. De Bruyne. Heung-min Son. Son. Por ahora y empate. Y la pizarra por ahora 1-1. No le encuentra la vuelta a la tenencia de la pelota el cuadro de los Rebels. Kimmich. Tremendo descuido de este jugador. Excelente barrida. Buen pase de Son. ¡Gol! El gol que lo pone en ventaja. Sí, señor, un gol que lo pone en ventaja, pero cuidado, nosotros queremos ver más goles. Se reanuda el fútbol y Rebels, que quiere cambiar su historia.
Fenomenal De Bruyne para romperle la cadera al rival. Ahí quieren hacer daño al rival los Blades. Y es impecable la recuperación del balón ante este ataque. A este no lo paran hasta que llegue a abrazarse el gol. Esta pelota viene acompañada de un tanque de oxígeno y tranquilidad. ¡Viene la pelota al área! Pero el cancerbero muy seguro quedándose con la pelota. Titi Henry. ¡Buen trabajo de la defensa! ¡Esto ya huele a empate! Termina perdiendo la bocha Kanté. No logra pasar bien la pelota. Sigue ganando terreno con la pelota. Esa pelota promete. Ha estado espectacular recuperando la pelota. Cambia la posesión de la pelota. Por la intercepción del juego. Isco. Balón de Kimmich. Ahí va, habilitado para definir. Puede ser. De Bruyne. Sacó la varita el mago belga. Hemos visto ya 4 goles ahí, la pizarra 3-1. Tienen causa de gol raro en Celeste. Lo lamento, señores, pero este equipo... ¡Gol! ¡Gol! Llega el gol para meterse de nuevo en el juego. 3-2 por el momento y todavía me parece que veremos más. Y devuelve la bocha. Gran bloqueo. Los rebeldes que buscarán sacar provecho de este tiro de esquina. Ojalá que llegue el empate porque el público lo necesita. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Teo Hernández. Pelota de Kevin De Bruyne. Jürgensen. Avanzan seguro los Blades. ¡Qué bien que se ha quedado con el balón! Una pelota regalada. ¡Ahí se va la espalda de la defensa! ¡Va a llegar al arco! ¡Se viene! ¡Ahí cayó nomás! ¡El gol del empate por fin llegó! El señor referente. Y nos ponemos las pilas que arranque la segunda mitad de esto que sigue igualado. Intensa lucha por la pelota. Se vienen intentando cortar por la defensa los Blades. Pero el gran trabajo defensivo corta todo el ataque. Atentos que hay chances de contraataque. Con este rompe el empate, se viene. Un equipo que recupera es un equipo que está bien parado. Mbappé. Vaya providencial recuperación de pelota. Qué manera de regalar la pelota. Jürgensen.
hermosa asistencia y peligro. Buen trabajo de la defensa. Si lo clavan, lo ganan. Qué bien se la han quitado. Ahora pueden respirar tranquilos. Titi Henry. Esta puede ser buena para la contra. Y ahí está. Así se pierde un contraataque. Hyun-min Son. La verdad, Fernando, que me está encantando este partido, ¿eh? Nos están regalando un ida y vuelta impresionante. Ha habido goles y quieren romper el empate. ¡Esa pelota es para el arquero! Qué fácil que le llegó. De Bruyne. De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido. Kimmich. Para buscarlo a Isco. Ahí va Blaise, nomás, regalando pelota como si fueran fáciles. Mbappé. Mbappé. Timing perfecto para ir a cortar esa jugada. Y si se lanzan a contraataque... Serge Gnabry. Pero la defensa corta ese avance. Mbappé. Pelota de Cristiano. Ahí va Cristiano. Han frenado un buen ataque. Nuestras hijas nos están esperando en... Isco. Kimmich. Acá está magia, acá está Isco. Se juntan alrededor de la pelota tratando de encontrar alguno libre. Solo 20 minutos le están quedando a este partido. Nada sería mejor que un contraataque en esta situación. Mbappé se entusiasma y va por la banda. Ya se viene un cambio, siempre viene bien mover las piezas. El público siente que sus jugadores pueden llegar al gol. Tiro de esquina justo al corazón del área. Ahí queda ese tiro de esquina en las manos del arquero. Interceptando el pase. Ansu Fati. Ahí quieren hacer daño al rival los Blades. Francisco Alarcón, Isco. Impresionante cómo llegó a picar el balón. Retomamos actividades con Rebels abajo todavía. Kanté. Patrick Vieira. Llega y se queda con la pelota. Fácil recuperación del balón. Isco. Se les acaba de escapar la pelota. Hyun-min Son. Ansu Fati.
El balón a Kanté. Mbappé. Pase adelante, le dijo el defensor. Se puede ganar el empate. Guarda que te puede ser la acción defensiva del día. Y está para el empate. En esta repetición vemos cómo comienza la jugada, qué bien es ese pase atrás para que llegue esa pelota a su destino. Y Cristiano, que se le mete a quien se ponga por delante, el Bercote. Acá con esto lo ganan. ¡Gol! El gol de la victoria, impresionante, corren todos locos a abrazarse. No importa si vos haces el gol en el 1 o en el 90 y tanto. Los goles sirven para ganar y esto lo han logrado. Cristiano Ronaldo. Es como si nunca hubiese jugado a punto. ¿Qué está pasando? Yo cancelo. Final del partido. La visita se tiene que regresar. Bienvenidos y gracias por acompañarnos en este nuevo partidazo. Fernando Palomo en esta cabina junto a mi amigazo de toda la vida, Mario Alberto Kempes. Hoy para todos ustedes, un encuentro de las finales de Food Champions. Hoy nos toca ver al Liquid Football contra Blades. La verdad que estoy un poquito emocionado para ver este partido. Qué privilegio estar acá. Ahí recupera la pelota en su campo. Tranquilidad. Avanzan seguro los Blades, pero ha sido verdaderamente magistral la recuperación de la pelota. Pase filtrado. ¡Entró! De comenzar con el pie derecho. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Zinedine Zidane. Esa pelota es de Pelé. Pelota de Kevin De Bruyne. Kimmich. Isco. Parece que la pelota quema, la han regalado. Ben Yedder filtrando el balón. Ben Yedder busca encontrar la jugada. Pero la estrategia defensiva neutraliza el ataque. Ahí se va a la espalda de la defensa, va a llegar al arco. Ha estado gigantesco Barre sin cometer falta según el árbitro. Lo va a empatar ahora. ¡Gol! ¡Gol! Todo lo han empatado. Hay tablas en el marcador, uno para cada uno. Lo que es estar en el lugar correcto. Fuerte entrada y acá se viene una tarjeta seguro. Hace bien el árbitro sacando la tarjeta amarilla. Ataja bien este tiro libre. Qué tranquilidad para detener esa pelota. Serge Gnabry.
Sigue adelante, buena conducción. Y hasta ahí nada más llegó la jugada. Mbappé. Pierde la pelota Mbappé. Heung-min Son. Kimmich. Acá con el trabajo. Y está. Y se pone adelante. Sigue adelante el partido. Habrá despertar de Liquid Football. Se ha quedado bien con la pelota después de esa acción. Kimmich. Ambicioso traslado. Ojo que puede terminar bien. Hasta parece fácil con un arquero así. Sería interesante ver cómo termina este tiro. Balón directo al portero sin problemas. Falló Mbappé en el pase. Más claro que el agua, la tiene, se viene solo, se viene. ¡Gol! ¿Qué me contás, Marito? Dos goles de ventaja ya. Yo creo que, no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia. Se puede poner un gol. Se comió un ángel el arquero. Esa pelota pedía permiso para entrar dentro del arco, pero la gran actuación del arquero no lo permitió. Heung-min Son. ¡Enorme lo dio Alisson! ¡Ojo ahí! Se terminó todo en ataque. Saca bien la pelota desde el fondo este equipo. Benzema. Ahí tiene la pelota y en campo contrario. La tiene Karim. Ben Yedder. Puede ser una muy buena ocasión, muy peligrosa pelota parada. ¡Ahí está! Le ha pegado la pelota con una calidad soberbia. Vaya disparo. 3-2 por el momento y todavía me parece que veremos más. Ahora sí va a pitar la falta el árbitro. Juega en corto. Balón que queda en la mitad de la cancha. Atento que se viene el contraataque. Se queda con la pelota el rival. Se vienen intentando cortar por la defensa los Blades. Interceptan bien la pelota. A ver si se ponen de acuerdo y le dicen quiénes son sus compañeros, por favor. Ben Yedder. Otra pérdida de balón. De Bruyne. Balón de Kimmich. Kimmich. Buen pase de Son. Enorme pelota, se va directo al arco. Impresionante cómo llegó a picar el balón. Benzema que la tiene. Zidane. Buen robo de balón y se quedó con la pelota. Terminan los primeros 45 minutos de este partido. 4-2 el tablero electrónico.
Ya está todo listo, señoras y señores. Nos vamos al complemento de este partidazo. Defiende bien para recuperarla. Bárbaro en el anticipo. Kimmich. De Bruyne. Heung-min Son. Le faltó muchísimo para hacer daño. ¡Ojo que se puede venir la contra! Y ahí va como el conejito, mira, sigue y sigue, no para. Se ha metido bien en el pase y recupera posesión. Serge Gnabry. Kimmich. Ahí quieren hacer daño al rival los Blades. ¡Qué buena pelota! ¡Chocó en el poste! Córner en corto. Pedazo de centro, mandate, papá. Se ha cortado la jugada. Excelente movimiento. Dejó limpiamente sin balón al rival. Puede llegar tranquilidad con esta recuperación de balón. Oportunos estuvieron. Mira si se tienen ahora la contra. Y ahí está. Así se pierde un contraataque. Isco con el balón. De Bruyne. Kimmich. Isco la tiene. Magisco, a ver qué hace. ¡Brillante como picó la pelota! Este gol que pone el marcador, 5-2. Vaya, si el público está disfrutando. Le queda todavía media hora al compromiso. Jimmy. Acá está magia, acá está Isco. Kimmich. De Bruyne para abrazarse todos. ¡Este sorpresa, Mario! Tapó una con lo mal que ha atajado hoy. Bueno, la verdad que no. ¡Le puede pegar De Bruyne! ¡Gran tapada del arquero! ¿Ha dicho eso, Fernando? ¿Y en qué momento este arquero es un monstruo? El siguiente capítulo de esta película es un saque de meta. Balón para Karim Benzema. El error de Benzema entregando el balón. Ben Yedder. Si le quería regalar la pelota, que por lo menos le ponga un moño, ¿no? Filtró la buena pelota. Kevin De Bruyne. El pase de De Bruyne es bueno. Solo 20 minutos le están quedando este partido. Toma la pelota y no la suelta. Enorme paradón. Esta es una de aquellas para ganar partido. Puede haber mucho peligro en este córner. Viene el portero en ese córner. Y hasta acá llega la acción. Ahí se viene la transición a toda velocidad. Ahí va avanzando con la pelota. Es buena esa pelota.
Alejen un momento la mirada de este monitor, levántenla y miren hacia arriba y notarán que el cielo está maravilloso para practicar el fútbol. Una jornada espectacular con un tiempo ideal. Soy Fernando Palomo desde la cabina con Mario Alberto Kempes. Hoy es día de finales de FUT Champions y vamos a tener un partidazo por delante. ¡Ay, el frentazo! El balón afuera, por poco se ha ido esa pelota. Balón para Karim Benzema. Balón de Benzema. Regresaron con Fekir. Gran acción para recuperar la pelota en su área. Pase bastante peligroso. Muy bueno el centro atrás. Esta es una entrada salvadora. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Ojo con este pase y ahora... Lleva la pelota el otro Mateus. Limpio, limpito para robar el balón. Hay muchos jugadores, pero pocos como a mí. Señores, hay una clara jugada de gol. ¡Qué cerca, Mario! Ha estado muy cerca, pero estaba el arquero muy atento. Y las tribunas se quedaron con el grito de gol en la boca. Es impresionante. El arquero es un monstruo. Balón para Karim Benzema. Ahí avanzan los Rogers, no los quieren detener. Se queda con el balón de nuevo en su propia área. Kimmich. Esta pelota viene acompañada de un tanque de oxígeno y tranquilidad. Balón para Karim Benzema. Atentos, Fekir. La tiene Karim. Y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente. Lothar Matthäus. Balón para Emilio Butragueño. Esto puede terminar en gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡Está el 1-0! Y es que seguimos con el partido 1-0. Esto parecía falta, pero ha dejado seguir el juego. ¡Qué bien! ¡Qué entrada! ¡Qué excelente jugada! De Bruyne. Kimmich. Se vienen intentando cortar por la defensa los Blades. No estuvo nada mal, Barito. Es increíble, ¿eh? Si no consiguieron el empate en esta, olvídate. Parece que he confundido los colores de la camiseta. Nabil Fekir. ¡Ahí va Fekir! ¡Excelente como tapa! De Bruyne. ¡Es buena eso de De Bruyne! ¡Y ahí saben qué! ¡Hay partido nuevo! Hay tablas en el marcador, uno para cada uno. Se juntan alrededor de la pelota tratando de encontrar alguno libre. ¡Aquí con este lo ganan! ¡Atento aquí el peligro! ¡Maravillosa tapada! ¡Logra reaccionar bien! Kimmich. Isco. Están pidiendo achicar, quieren offside. Kimmich.
Hyun-min Son. Ahí recupera la pelota en su campo y con esto la tranquilidad. Arriba van dominando la pelota los Royals al ataque. Lucas Paqueta. Ahora la pelota le llega a Benzema. Y hasta ahí nada más llegó la jugada. Hyun-min Son. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Con el balón Matthäus. Buen traslado de pelota. Lothar Matthäus. Nabil Fekir. Nabil Fekir. Timing perfecto para ir a cortar esa jugada. Kimmich. Hyun-min Son. Ahora la bocha con Isco. Tocó el arquero, palo. Es así como llegamos al final de los primeros 45. El partido está empatado a uno. 45 minutos y Son seguro de los jugadores más destacados. Hoy ha conseguido el gol del empate y ahora en el segundo tiempo, con más moral si cabe. Arranca ya la segunda mitad. No haga sufrir a la gente, señor árbitro. Que suene el silbato. Emilio Butragueño. Está transitando el perímetro del área buscando un espacio. Esa pelota es para el arquero. Qué fácil que le llegó. Isco. Esa es de Bukele. Kimmich. Hyun-min Son. Ahí logró meterse muy bien en la línea de pase. Avanzando por ese costado, se viene Royals. Lucas Paqueta. Ahí la tiene Karim Benzema. Pone bien la defensa. Guarda que se viene una clara con este pase. Y su tiro de esquina, la pelota pegado en uno de los del fondo. Y ahora el córner corto que busca el compañero. Hyun-min Son. Qué fácil lo está superando. Atajada maravillosa, se estiró todo lo que daba. Señores, esta jugada, esta parada del arquero, hay que mirarla muchas veces porque es extraordinaria. Puede ser buena, se la juega por el medio. Hace bien recuperando la pelota. Isco. Ahí quieren hacer daño al rival los Blades. Pero logran frustrar un ataque que se veía sólido. Lucas Paqueta. Nuno Mendes. Buen balón que metieron. Pégale, maestro, pégale.
¡Pelota que se va desviada! ¡Vaya, si estuvo cerca! Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo. ¡Bien el arquero en ese cabezazo! Muy bien el delantero, mucho mejor el arquero. Kimmich. Bien ahí en la recuperación. Los Royals que se vienen en el ataque quieren sumar. Habrá saque de arco. Isco. Kimmich. Esa es de Mukiele. Un equipo que recupera es un equipo que está bien parado. Ahí tiene una buena oportunidad de contra. Ahí están buscando aprovechar la ocasión. Nabil Fekir. Le ha quedado muy bien la pelota. Ahí la tiene de nuevo. Con ella De Bruyne. Acá con este lo ganan. Acaba de evitar el gol. Y parece que en la cancha hubiera un solo equipo. Los Royals. Un cuarto de hora que han hecho lo que ellos han querido con la pelota. Señores, están buscando con insistencia. El gol puede llegar, pero se necesita definir mejor. Toca y toca y no se abre ese espacio. Venían bastante bien, pero se la cortaron. La verdad es que es infernal el apoyo al equipo, pero quiere ver un gol para que esto no termine en empate. Ahí avanzan los Royals, no los quieren detener. Lothar Matthäus. ¡Qué buen anticipo! Kimmich. Pelota de Kevin De Bruyne. No está quedando nada de tiempo, pero pueden conseguir aún el triunfo. Avísenle a mamá que esto en 9 minutos se termina. ¡Le pegó y está! ¡Lo que están logrando, por favor! ¡Está casi cerca de quedarse con ellos la victoria! Y vaya sorpresa que se llegó el equipo contrario, ¿eh? Llegar a encajar un gol en los minutos finales de este partido. Han sido bastante pacientes en la creación del juego, pero perdieron el balón. Van abajo por uno en el marcador, construyen bien la jugada, puede pasar algo. Es el buitre Emilio Butragueño que tiene la pelota. Arriba van dominando la pelota los Royals al ataque. Se viene el... córner y con un gol acá prácticamente terminamos el partido. Ahora se va a producir la sustitución. Córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Solo queda 1 minuto. Elevando plegarias van al ataque buscando igualarlo. ¡Qué buena pelota metida! ¡Maravillosa la extensión del arquero! Y la verdad, ver la actuación de este arquero salvando a su equipo es importantísimo. Y ahora el córner corto que busca compañero. Llegando el balón al área. Colorín colorado, el ataque se ha acabado.
Final del partido. La visita se tiene que regresar a casa con... Les damos la bienvenida a otra etapa de acción de este torneo de primera clase. En esta cabina estamos Mario Kempes y Fernando Palomo. Tendremos un encuentro de las finales de Foot Champions para todos ustedes. Pasaron tantas cosas, Mario. Lindo partido el que nos espera por delante. Un placer otra vez comentarlo con vos, Fernando. Esta es una competencia que no deja de sorprendernos. ¡Son! ¡Enorme ese arquero que es el hombre de Ule! Señores, este arquero se tenía reservado lo mejor para el final. ¡Y ahí va el cabezazo! ¡Cerca ha pasado esa pelota! ¡Es Ronaldinho que le pega! ¡Esta puede ser buena! Oportunidades de Rodrigo. Esa pelota que lleva de vibra buena. Fíjate, Fernando, este jugador se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas que a veces no sale todo. Rodrigo ha recuperado ya la pelota para su equipo. Sandro Tonali. Que no lo llame ya para su cumpleaños, que le acaba de regalar una pelota. Jimmy. La tiene Isco. Jimmy. Mareando al rival, esperando el momento justo para el pase que haga daño. Para romper el empate se viene. Se acercaron a la línea de gol y estuvo cerca también Alisson. Gran acción para recuperar la pelota en su área. Elegancia, clase, inspiración. Regalaron el balón. De Bruyne. Acá está magia, acá está Isco. Ahí quieren hacer daño al rival. Gran tapada del arquero. ¿Ha visto eso, Fernando? ¿Y en qué momento este arquero sumó? Córner en corto. Nordi Bukele. Rodrigo. Un zapatazo fuerte, pero se olvidó de clavarlo entre los tres palos. Yo creo que algo tenía que hacer y le pegó. Así le pegó también, ¿eh? Anda generoso este muchacho hoy. Serge Gnabry. No os olvidéis de visitar. Ha entrado muy bien Leal. Espectacular, Marito, que lo ovacionen. La verdad que no me imaginé que iba a ser una cosa de loco. Espectacular. ¡Y está! Increíble, no se esperaba mucho de este equipo. Pero ahí está, con poco y nada. Y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Los goles no se merecen, se hacen y este lo ha conseguido. Jugada clara para Rodrigo. Pelota que se va a desviar a la valla, que estuvo cerca. Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo. Claro propósito de este equipo, seguir en ataque.
Y así le pega la pelota. ¡Cayó otro robado! Y poquito a poco están aumentando la ventaja. Y por ahora el marcador está 2-0. Oportuno en el corte de balón. Jemilson. Te digo una cosita, Fernando. ¡Genial el tapadón de Alisson! Y la hinchada apoya de manera incondicional para ver si su equipo logra, por lo menos, achicar las diferencias. Han recuperado en su propia área. Se puede venir la contra, ojo. Tiene la pelota y cuenta con opciones. Sandro Tonali. Y ahí tiene la pelota de nuevo, la tiene en el área. Jürgensen. Serge Gnabry. Jürgensen. Atento que continúa en juego la pelota. Es increíble la cantidad de oportunidades de gol que están teniendo y sin embargo siguen perdiendo, ¿eh? La carita lo dicen todo, principalmente la gente de adelante. Guarda que se viene una clara con este pase. Maravillosa la extensión del arquero. Y la verdad, ver la actuación de este arquero salvo es importantísimo. Otro tiro de esquina, eso es lo que tienen. Deciden jugar así el tiro de esquina. Rodrigo. Kimmich. Teo Hernández. Esta parece buena, ojo. ¡Qué buen bloqueo! Y ahí se va la pelota para que se repita de nuevo el córner. Y consigue dejar la marca atrás. Sin problema alguno en ese centro. Alejando la pelota. Está a punto de anotar, viene en el mano a mano. Qué buena forma de detener este ataque. Se va a jugar un minuto más en este compromiso. De Bruyne. Francisco Alarcón, Isco. Un gol que cae como una bocanada de oxígeno. Este equipo no está muerto aún. Se viene ya el arranque del segundo tiempo del partido. Ojalá, Fernando, que este segundo tiempo sea muy parecido al primero. Ronaldinho. Marco Verratti. Buen robo de pelota. Tiene espacio por la banda Blake para atacar. Jürgensen. Y ahí lo tiene para que les tire una alfombra roja. Buena acción defensiva. Ahí tiene la pelota pegada al pie. Kimmich. Hermosa asistencia y peligro. ¡Se viene! ¡Cayó nomás! ¡El gol del empate por fin llegó! En la pizarra la evidencia de este festival de goles. 2-2.
Este puede ser un tiro de esquina que ilusiona a algunos pensar que pueden lograr la ventaja. Kimi. De Bruyne. Isco. Ahí va Son. Espectacular lo de Roberto Carlos. Se están aproximando el último tercio. Acá es cuando vuela la creatividad. Ahí está y se adelantan. Era una oportunidad clara y no logran aprovecharlo. El peligro se esfuma. Nada sería mejor que un contraataque en esta situación. Acá con este lo ganan. Tapa el arquero y sigue el juego. Atento que lo lleva Isco. Igualados en el marcador. Por ahora están buscando ese espacio que se abra. Y llegó. Dando vuelta el partido, no bajaron los brazos. Qué dura barrida esto, merece al menos amarilla. Después de esa entrada, ve la tarjeta amarilla. Ahí quieren hacer daño al rival, los Blades. ¡Sum! Enorme ese arquero que es el hombre de Ole. Señores. Este arquero se tenía reservado lo mejor para el final. Se aleja el peligro del área, han rechazado el balón. Magnífico ahí abajo. Se ha metido bien en el pase y recupera posesión. Heung-min Son se queda para fusilar al arquero. Se va a llevar la pelota a su casa, convirtió goles para todos los gustos. A este ritmo van a marcar todavía más goles, nos ponemos 4-2. Ha estado espectacular recuperando la pelota. Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. Bueno, es que los Blades no le van a prestar la... Momento, parece que llega el gol. Este arquero es valiente, sale bien. Es extraordinario la tajada. Tsunami de oportunidades en el área. Directo, la pelota en las manos del arco. Isco. De Bruyne. De Bruyne. La tiene Heung-min Son. ¡Ojo que la clava! Hola, hola, ¿cómo están? Y qué bello día para jugar al fútbol en este escenario, con tiempo espléndido y una condición ideal para este partido.
En esta cabina estamos Mario Kempes y Fernando Palomo. La última fecha de las finales de Foot Champions. Todo indica gol en pro.